Clínica Midentisa podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Midentisa podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Midentisa podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023.
Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. La civilización maya fue la mayor y más poderosa de las civilizaciones precolombinas, apareciendo alrededor del 2600 a.C. y alcanzando su máximo desarrollo entre los siglos 7 y 9. Ocuparon las zonas que hoy comprenden el sureste de México y el norte de Centroamérica. Esta zona incluía toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice, así como las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Gracias a su dominio de la agricultura, los primeros habitantes de Mesoamérica se establecieron en sociedades agrícolas sedentarias con el maíz, el frijol y la calabaza como principal fuente de alimentación. Entre otras culturas que adoptaron el estilo de vida agrícola, como los omelcas, mixtecos y aztecas, los mayas destacaron por su rápida expansión territorial. La historia de la civilización maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico.
durante el periodo preclásico, que se desarrolló entre el 2000 a.C. y el 250 d.C., las pequeñas aldeas empezaron a crecer y a formar ciudades. También el sistema político se constituyó de forma teopolítica, es decir, la creencia de que el rey y los demás miembros de la realeza poseían ascendencia divina y por tanto total autoridad sobre sus súbditos. La autoridad divina conferida al gobernante era tal que el rey ejercía el control último de las funciones administrativas, económicas, judiciales y militares de la política, y su autoridad se veía reforzada por las manifestaciones públicas, los rituales y la religión. La devoción de la población por su gobernante permitió la movilización de cientos de personas en la ejecución de enormes proyectos de infraestructura y la construcción de edificios sólidos y ricos en detalles. A medida que la población aumentaba con el tiempo, los distintos sectores de la sociedad se especializaban cada vez más y la organización política se hacía cada vez más compleja. Cientos de ciudades se conectaron en una red de jerarquías políticas. El segmento rico de la sociedad se multiplicó, desarrollándose una clase media entre artesanos, sacerdotes, comerciantes y soldados. El sistema calendario maya tuvo su origen en el periodo preclásico, desarrollándose hasta su máxima sofisticación, registrando con gran precisión los ciclos lunares, solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. El calendario maya estaba intrínsecamente ligado a los rituales religiosos y a la astronomía. Los mayas realizaban meticulosas observaciones de los cuerpos celestes, registrando los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Aunque la astronomía era utilizada principalmente por el sacerdocio para entender los ciclos temporales y proyectarlos en el futuro para producir profecías, también tenían algunas aplicaciones prácticas como proporcionar ayuda en la siembra y la cosecha de los cultivos. Durante el periodo clásico, que duró del 250 al 900 d.C., los mayas alcanzaron la cima de la construcción y el urbanismo a gran escala y lograron un importante desarrollo intelectual y artístico. La organización política del periodo clásico se ha comparado con la de Grecia clásica, con varias ciudades-estado implicadas en una compleja red de alianzas y enemistades. Las ciudades más grandes tenían una población de entre 50.000 y 120.000 habitantes. Algunas de estas poderosas ciudades libraron violentas guerras entre sí, como fue la legendaria rivalidad entre las ciudades Tikal y Calakmul. Ambas ciudades desarrollaron amplios sistemas de aliados y vasallos. Las ciudades más pequeñas que entraban en una de estas redes ganaban prestigio por su asociación en la capital. Este contexto político puede compararse con el Japón feudal de la era Sengoku Heidai. Fundada en el siglo III en la actual Guatemala, Tikal fue la mayor ciudad de Imperio Maya y la capital de un estado de conquista que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Tikal vio desafiada su soberanía por la también gran ciudad Teotihuacán, que hacia el año 378 d.C. sometió con decisión a los gobernantes de Tikal, instaurando así una nueva dinastía. También habían otros lugares con una arquitectura y unas esculturas especialmente notables, como la ciudad de Chichen Itza en el estado de Yucatán, México. Chichen Itza fue una de las ciudades mayas más grandes y puede haber tenido la población más diversa del mundo maya, un factor que contribuyó a la variedad de estilos arquitectónicos en el sitio. Fue durante el periodo clásico cuando los mayas avanzaron en el estudio de las matemáticas e hicieron oficial un sistema de escritura basado en el uso de jeroglíficos. El sistema de escritura maya es uno de los mayores logros de los habitantes precolombinos de América, considerado el más sofisticado y desarrollado en relación con una docena de sistemas de escritura que se desarrollaron en Mesoamérica. La guerra era frecuente en el mundo maya. Las campañas militares se lanzaban por diversos motivos, como el control de las rutas comerciales y los tributos, las incursiones para tomar cautivos e incluso la destrucción completa de un estado enemigo. Los reyes mayas tenían el deber de liderar como capitanes de guerra, pero si eran derrotados podían ser capturados, torturados y sacrificados. Los estados mayas no mantenían ejércitos permanentes, pero todo varón adulto era apto para el servicio militar. Los guerreros eran muy disciplinados y participaban en ejercicios regulares de entrenamiento que incluían combate, estrategia y danza guerrera.
Algunas crónicas nativas sugieren que las mujeres también lucharon ocasionalmente en las batallas. La religión maya se basaba en la creencia en un reino sobrenatural habitado por una serie de poderosas divinidades, la mayoría de las cuales tenían un carácter cruel y violento y necesitaban ser aplacadas constantemente con ofrendas ceremoniales y prácticas rituales. Para los mayas, los dioses eran las fuerzas personificadas de la naturaleza capaces de ordenar la lluvia, el viento, el fuego y los demás elementos. La creencia en las fuerzas sobrenaturales impregnaba la vida maya e influía en todos sus aspectos, desde las actividades cotidianas más sencillas como la preparación de alimentos, el comercio, la política y las actividades de las élites. Las deidades mayas gobernaban todos los aspectos del mundo, tanto visibles como invisibles. También se practicaba el culto a los antepasados fallecidos que intercedían por sus descendientes vivos en las relaciones con el reino sobrenatural. Las familias enterraban a sus muertos bajo tierra con ofrendas adecuadas al estatus social de la familia. A medida que la sociedad maya se desarrolló, la élite se hizo más poderosa. La realeza desarrolló sus propios santuarios domésticos en las grandes pirámides, que llegaron a albergar las tumbas de sus antepasados. Los rituales mayas más importantes culminaban con el sacrificio humano. La sangre se consideraba una potente fuente de alimento para las deidades y el sacrificio de una criatura viva era una poderosa ofrenda de sangre. Por lo general, solo se sacrificaban los prisioneros de guerra de alto estatus, mientras que los cautivos de menor estatus se utilizaban como mano de obra. El sacrificio de un rey enemigo era el más valorado y tal sacrificio implicaba la decapitación del gobernante cautivo, pero a veces esto solo ocurría después de que la víctima hubiera sido torturada, golpeada, arrancada la cabellera, quemada o destripada de diversas maneras. La extracción del corazón mientras la víctima aún estaba viva también era una práctica común que estaba influenciada por los ritos de los aztecas en el Valle de México. Los mayas tenían una larga tradición de pintura mural. Las paredes recubiertas de yeso y se pintaban diseños policromos en el acabado liso. La mayoría de estos murales no han sobrevivido, pero se han excavado tumbas pintadas en Tikal y otros lugares. Entre los murales mejor conservados se encuentra una serie de pinturas de tamaño natural en el yacimiento arqueológico de Bonapac. El período posclásico duró del 950 al 1539 después de Cristo. Y se caracterizó por el abandono de las principales ciudades del periodo clásico. No existe una teoría universalmente aceptada para explicar este colapso de la sociedad maya, pero probablemente tuvo una combinación de causas, entre ellas las guerras, la superpoblación y la grave degradación del medio ambiente, que a su vez provocó el secado de las principales fuentes de agua que abastecían a las ciudades. Las migraciones masivas cambiaron considerablemente el paisaje del mundo maya, con ciudades enteras que quedaron vacías y rara vez fueron repobladas. La mayor parte de la población se dirigió a terrenos más altos, construyendo nuevas ciudades más pequeñas en las cimas de las colinas, donde la geografía del terreno permitía una mayor protección contra los ataques enemigos. El mundo maya sufriría un nuevo impacto con la llegada de los españoles en 1511, cuando una carabela española se hundió en el Caribe y una docena de supervivientes desembarcaron en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya y la mayoría fueron sacrificados. De 1517 a 1519, tres expediciones españolas exploraron la costa de Yucatán y libraron varias batallas con los habitantes mayas. Ni siquiera los valientes guerreros mayas pudieron rivalizar con la superioridad militar de los españoles, equipados con armas de fuego, cañones y armaduras y espadas de acero. Una a una, las principales ciudades mayas fueron capturadas y saqueadas por los españoles, siempre en busca de más oro para enriquecer sus arcas. Noipetén fue la última ciudad maya independiente que cayó en manos españolas en el año 1697. Aunque las conquistas españolas debilitaron la cultura maya, esta no se extinguió. Las creencias y la lengua maya han demostrado ser resistentes al paso del tiempo. El calendario ritual de 260 días se sigue utilizando en las comunidades mayas modernas de las tierras altas de Guatemala y Chiapas, donde millones de maya hablantes habitan el territorio donde sus antepasados desarrollaron su civilización. Ya comienza Miss Mesoamérica International 2023.
Caballeros, sean bienvenidos a Miss Mesoamérica International 2023 by Francisco Cortés. Damos inicio al desfile de naciones. Categoría Miss. Xochitlahuaca, El Salvador. Te amo en Amusgo. En honor a Silvia Jim, promotora, defensora e inspiración de los 68 pueblos indígenas de mi país. Carla Barrientos, 25. Miss Mesoamérica, México. Ecuador tiene el punto más cercano al sol y la montaña más alta desde el centro de la Tierra. Amy Torres, 21, Miss Mesoamérica, Ecuador. Ch-
Chichen Itza, una de las 7 maravillas del mundo moderno, corazón del Imperio Maya. Fernanda Beltrán, 23, Miss Mesoamérica, Riviera Maya. Por la lucha de los pueblos originarios guaraníes. Aba Guaraní, Anihawa Oikote Saraipe, Nilda Almedo, 29, Miss Mesoamérica, Paraguay. En Honduras aún existen más de 9 etnias que tienen descendencia de la cultura mesoamericana y 2 de ellas aún guardan su lengua nativa. Hazel Herrera, 24, Miss Mesoamérica, Honduras. Desde el corazón de Sudamérica, con más de 30 pueblos indígenas, la síntesis del mundo por su infinita variedad de matices geográficos. Marieta Serrate, 21, Miss Mesoamérica, Bolivia. Conocidos como la raza perfecta, somos una mezcla de herencia cultural, española, africana y taína. Cada una de nuestras costumbres, bailes, fiestas, patrimonio y platos típicos reflejan nuestra diversidad cultural y nuestra identidad. Yarimar Delgado, 22, Miss Mesoamérica, Puerto Rico. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de la rica herencia cultural y espiritual de Mesoamérica, siendo venerada y celebrada en muchas comunidades indígenas de la región. Sofía Arostegui, 20, Miss Mesoamérica, Nicaragua. Conocido por su gastronomía, por el fado, sus danzas de folclore típicas, fútbol, monumentos históricos y paisajes únicas, con gente acogedora, talentosa, luchadora y muy trabajadora, un pueblo con fuerza y determinado. Mar Alturas, 21, Miss Mesoamérica, Portugal. Como homenaje a nuestros hermanos mayores, los más de 85 pueblos indígenas colombianos y su tradición. Andrea Yáñez, 22, Miss Mesoamérica, Colombia. El quechua, el principal idioma y el más usado en el continente americano, que predomina la cultura inca, liberada por 13 incas encargados de gobernar a las diferentes clases sociales. Marjorie Morán, 21, Miss Mesoamérica, Perú. Soy desierto, selva, nieve y volcán, pero también somos cultura, raíces indígenas, que debemos enaltecer todos los días de nuestra vida. Verónica Selva, 25, Miss Mesoamérica, Venezuela. El náhuatl, lengua moribunda al borde de la extinción. Recuperemos la lengua materna de nuestra tierra. Débora Guadrón, 24, Miss Mesoamérica, El Salvador. Categoría Team. ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México y es nuestra imponente pirámide de Cholula? Orgullosamente mesoamericana. Silvana Ríos, 18, Team Mesoamérica, México. Nicaragua, noche de magia y belleza ancestral. Maravillosa, única y original. Nuestra cultura, corazón del pueblo, debemos preservar y respetar. Gretel Gámez, 17, Team Mesoamérica, Nicaragua. En el Perú, solo el 13.9% de la población del país tiene como lengua materna el quechua. Yachana, Uajaychana, Matsarina, Runa, Sininchista. Alondra Warak, 17, Team Mesoamérica, Perú. Cuba, un país caribeño con hermosas playas y gentes trabajadoras que luchan día por día por la libertad y la igualdad. Gina Blanco, 15,
Sin Mesoamérica, Cuba. Desde el país del sombrero pintado, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO por sus técnicas artesanales de fibras vegetales, Alexa Caballero, 19, Team Mesoamérica, Panamá. En Mesoamérica, la escritura nació gracias a la creatividad indígena, que ambiciosa y no conforme, descubrió formas para expresar una palabra y plasmarla. Adriana Dunlap, 18, Team Mesoamérica, Puerto Rico. En México, la diversidad lingüística se ha perdido en al menos un 43%. Recordemos que estas no solo son símbolos de identidad y pertenencia, sino también vínculos de valores éticos. Cuidemos lo que nos hace tan únicos y nos caracteriza como seres humanos. Daniela Marroquín, 18, Team Mesoamérica, Riviera Maya. Paraguay, el único país de América que tiene como idioma oficial una lengua precolombina. El ñambutí, artesanía heredada de lices guaraníes, simulada de tela de araña. Angelina Loera, 15, Team Mesoamérica, Paraguay. Honduras, cuna de mayas. ¿Sabías que Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica? Alejandra Aquino, 16, Team Mesoamérica, Honduras. Desde el país de las grandes olas, la compasión entre desconocidos, del fútbol y de los descubrimientos, elementos fundamentales de la cultura portuguesa que trago conmigo, Carolina Duarte, 18, Team Mesoamérica, Portugal. En la actualidad, la lengua náhuatl pipil se encuentra en peligro de desaparecer, mientras que el idioma lenca y cacaopera ya están declarados como extintos. Julia Zanoni, 18, Team Mesoamérica, El Salvador. Categoría Miss Petit. En la cultura mesoamericana, muchos animales eran considerados dioses. En la actualidad, una especie endémica de mi país, uno de los dioses venerados por nuestros ancestros mesoamericanos, el ajolote. Elisa Sena, 27, Miss Petit, México. El Nevado de Huascarán, ubicado a 6.700 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes y considerada la montaña más alta de todo el Perú. Sin embargo, se encuentra en constante deterioro debido a los cambios climáticos. Maruxa Salcedo, 27, Miss Petit Mesoamérica, Perú. Conocido por personas determinadas y trabajadoras, en especial la mujer portuguesa, que es una mujer fuerte y luchadora. También es conocido por su gastronomía, música, danza típica, folclore y monumentos históricos como los santuarios de Fátima. Tania Alves, 21, Miss Petit Mesoamérica, Portugal. Llevo su luz y su aroma en mi piel y el orgullo cultural monaguense que esta noche en El Salvador represento. Camila Pérez, 20, Miss Petit Mesoamérica, Venezuela. Desarrollaron las matemáticas destacando la invención de los decimales y el valor cero. En aritmética lograron hacer cálculos y conocer el movimiento del Sol, la Luna, los planetas, entre otras estrellas. Cristiana Navajo, 28, Miss Petit Mesoamérica, Brasil. Desde el hogar del sagrado libro Xilambalam, tierra de los cenotes sagrados, los caminos a Xibalba y territorio con 68 pueblos indígenas. Débora Bolaños, 23, Miss Petit Mesoamérica, Riviera Maya. La Torre Cilíndrica de Puerto Rico, conocida como Campeche, es única en su tipo, la cual es documentada en la península de Yucatán. La misma es relacionada con fenómenos de conmemoración astronómica. Franchelis Agostinis, 21, Miss Petit Mesoamérica, Puerto Rico.
ciudad conservadora bajo cenizas. Es el único lugar que muestra habitaciones de los mayas, los cuales se conservan por las cenizas que las cubre. Se le llama a menudo Pompeya de América. Emily Chávez, 20, Miss Petit Mesoamérica, El Salvador. Categoría Team Petit. ¿Sabías que la cultura maya fue la que desarrolló el único sistema de cultura en América precolombina? Arisbe Morales, 18, Team Petit Mesoamérica, México. Joya de Serén es el único espacio donde se conservan evidencias de la vida de los antiguos pueblos mayas. Sharon Canjura, 17, Team Petit Mesoamérica, El Salvador. La Riviera Maya nace de la cultura mesoamericana, ya que hacia el siglo V se establecieron los Itzaes, fundadores de Chichén Itzá, una de las siete maravillas actuales del mundo, quienes sería la última tribu en rendirse en 1697, tras la llegada de los españoles. Lindsay Zuckerman, 19, Team Petit Mesoamérica, Riviera Maya. Desde la tierra donde se originó la globalización, al avistarse el Océano Pacífico uniendo Oriente y Occidente, Luna Maya Núñez, 18, Team Petit Mesoamérica, Panamá. Represento con mucho orgullo a mis antepasados, los taínos. Celebro su linaje, cultura y gran herencia que nos dejaron a nosotros, los puertorriqueños. Laria Ledigaro, 18, Team Petit Mesoamérica, Puerto Rico. Categoría infantil. Catalina Parra, 13, Pretín, Perú. Enaya Miranda, 13, Pretín, Puerto Rico. Ariana Gutiérrez, 13, Pretín, México. Bianca Salé, 9, Lidl, Perú. Estela Vargas, 9, Lidl, Puerto Rico. Kenia Herrera, 9, Lidl, México. Nayeli Alas, 8, Lidl, Mesoamérica, El Salvador. Nuestro presentador, Rafael Oropesa. Amigas y amigos, muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, San Salvador.
Sean todos bienvenidos al Mesoamérica International 2023. Para mí es un gran placer estar con ustedes y aún más tener esta explosión de cultura, belleza y talento en el escenario. Candidatas de diferentes partes del mundo nos acompañan el día de hoy y nosotros en El Salvador nos sentimos privilegiados con la presencia de gente tan espectacular y de mujeres tan hermosas, de adolescentes que están en camino al éxito. Hoy 44 sueños se posan sobre este escenario ante ustedes para llevarse los distintos títulos y espero contar con su buena energía porque nuestras candidatas se lo van a saber agradecer. Sean todos bienvenidos oficialmente a San Salvador, a El Salvador. Yo no voy a estar solo la noche de hoy, es por eso que yo quiero llamar sobre el escenario a Ligia Roca. Así que un fuerte aplauso para mi compañera. Buenas noches, El Salvador. Buenas noches a todos. Sean bienvenidas estas bellezas al maravilloso escenario de Mesoamérica International. Qué gusto poder compartir este escenario contigo, Rafael. El gusto es mío y le estaba contando al público que nos acompaña que es la edición número 31 de este magno evento que desde 1992 se ha encargado de potenciar y demostrarle al mundo la belleza y la cultura, que es algo tan importante. Así es, Rafael, pero tú y yo no vamos a estar solos esta noche, sino que tenemos a otro talento más que va a estar en el escenario y él es Kerim Handal. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, cuánta belleza. Por Dios, miren cuánto colorido, cuánta cultura. Buenas noches, queridos compañeros. ¿Cómo están esta noche? Yo los veo radiantes. Excelente, Kerim. Miren, Rafa, desde Venezuela nos acompaña, así que estamos abriendo también todo un mundo porque le estamos diciendo buenas noches a toda Mesoamérica. Quiero contarles que estamos totalmente en vivo desde el Facebook de Mesoamérica International y también en el YouTube de Francisco Cortés. Y chicos, les damos la bienvenida también a todas las delegaciones que nos acompañan desde hace una semana acá en El Salvador y han visitado diferentes lugares que ustedes no me dejarán mentir que son espectaculares. Adelántanos, por ejemplo, adelántanos. Por ejemplo, ¿les gustan las playas? Nos encanta la playa. Ellas han visitado la Costa del Sol. Surfearon. ¿Han comido rico, chicas? Les faltó porque están en El Salvador. Sí, ¿la comida qué tal? ¿Rica? Deliciosa. Ok, también estuvieron pues en el centro histórico de acá de la ciudad de San Salvador, diferentes restaurantes, centros comerciales, en fin, han tenido una estadía espectacular. Así que también tuvieron entrevista con el jurado calificador y una preliminar de danzas del mundo. O sea que han tenido una experiencia única acá en El Salvador, celebrando la edición número 31 de Mesoamérica International. Excelente, Kerim. Cada una de ellas se ve espectacular, se ha parado muchísimo y tenemos muchas sorpresas en cada uno de los puntos durante esa noche. Así que también un cordial saludo a todas las personas que nos ven en las plataformas digitales. Así es, más adelante también presentaremos al jurado calificador que nos honra con su presencia. Y pues sean bienvenidos todos, como decía Rafael, desde acá, desde el auditorium de FEPADE en San Salvador, El Salvador, y hasta donde llega nuestra señal. Chicos, yo los invito al podio. Adelante, vamos. Gracias. Por acá. ¡Fuerte el aplauso, público! Eso, y que el aplauso sea para las 44 participantes que están acompañándonos la noche de hoy de diferentes partes del mundo. Ya Kerim adelantó, por ahí veo a Venezuela, México, Puerto Rico, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Colombia. ¡México! Por acá a mi izquierda, ¡México! ¡Me encanta! Esa es la energía que necesitamos para hoy, realmente todas espectaculares. Y qué sabroso estar tras bastidores junto a ellas, donde puedes conocer más allá de su idioma, su acento, su cultura. Así que es una experiencia que estoy segura les va a quedar en el recuerdo. Rafa, te quiero comentar que este certamen que tenemos en esta noche tan especial lo vamos a conocer en 6 categorías, entre las cuales está la categoría infantil, compuesta por categoría Little, niñas de 5 a 9 años, Preteen, niñas de 10 a 13 años. Luego tenemos a la categoría Petit, que está dividida en Teen y Miss, y continuamos con la categoría Teen, finalizando con la categoría Miss. Esperamos que esta noche disfruten este certamen de belleza y cultura. Es momento de dar paso a las primeras premiaciones de la noche, así que yo voy a invitar al equipo de producción, por favor,
a que me acerquen esta ficha, porque de inmediato vamos a saber quiénes tendrán los mejores trajes nacionales. Atención, que vamos a estar nombrando primer, segundo y tercer lugar. ¿Quién creen ustedes? Veo banderas por ahí presentes de México, también El Salvador. Muy bien, entonces damos inicio con el tercer lugar de traje nacional. Y es el tercer lugar de traje nacional es para Miss Ecuador. ¿Qué trabajo tan difícil le ha tocado al jurado calificador? Porque cada uno de estos trajes representan la cultura de cada uno de sus países. Me encanta, mi querido Rafael, porque cada uno de estos trajes nos cuenta una historia. Y es maravilloso ver cómo cada una de las chicas representan y lo muestra en el escenario. Vamos con el segundo lugar en el traje nacional. Y es para Team El Salvador. Que se vea esa bandera. Un traje que representa la cultura salvadoreña dentro de los tejidos y además un color impresionante. Y ahora sí vamos a dar inicio al primer lugar y mejor traje nacional. Entonces, primer lugar, mejor traje nacional es para Team Nicaragua. Muchísimas felicidades para las tres señoritas ganadoras. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Excelente! Fuerte el aplauso para nuestras 44 participantes. Y con ese aplauso la despedimos porque ellas se van a poner cómodas, porque más adelante tendremos más sorpresas. Chicas, a camerino. ¡Aplausos! Espectaculares cada una de ellas esta noche, desplegando belleza, carisma y estilo en el escenario de Mesoamérica International. Los colores, el brillo y la fantasía dice presente. Es uno de los trajes, es uno de los desfiles que más me disfruto porque representa sin lugar a dudas la cultura de cada uno de estos países. Ahora es el turno de nuestro compañero. Exacto, nos vamos con Kerim Handel nuevamente porque tiene información muy importante. ¿Qué tal, Kerim? Muchísimas gracias, chicos. Qué bonito lo que estábamos conociendo. Y ahora también les quiero contar de algo muy interesante que pasó este jueves y fue Danzas del Mundo. ¿Quieren ver un poquito de lo que pasó? Nos vamos entonces a este video resumen de lo que fue la competencia Danzas del Mundo. Corre video. Somos tú y yo. De Somérica somos espíritu.
del mundo. Personalmente estuve acompañándoles esa noche y de verdad que se eriza la piel saber tanta danza, tanto talento que tienen las chicas y por supuesto que están representando cada tierra, cada pueblo y cada país esta noche. Y acaban de llegarme los resultados de Danzas del Mundo. Vamos a conocer en este momento el sexto lugar. Atención, sexto lugar, eres tú, Miss Perú. Y ahora sí, teníamos ahí a Miss Perú, sexto lugar. Y ahora tenemos el resultado para el quinto lugar. Quinto lugar es para Miss Petit Riviera Maya. ¡Fuerte el aplauso! Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador. Y ahí teníamos al quinto lugar, quien fue Miss Petit Riviera Maya. Seguimos conociendo los resultados y también saludamos a todos los que están conectados a través del Facebook Live de Mesoamérica International y también, por supuesto, en el YouTube de Francisco Cortés. Estamos en el anuncio de los resultados de Danzas del Mundo. Cuarto lugar. Cuarto lugar es para ti. Team Perú. Thank you.
¡Felicidades! Y ahora sí vamos a conocer los tres primeros lugares de danzas del mundo, señoras y señores. El tercer lugar es para... ¿Qué dice el público? Tercer lugar es para... ¡Tin Paraguay! En un barrio de Asunción, gente viene, gente va. Está llamando el tambor, el galopo va a empezar. Tres de febrero llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, la banda de Trinidad. Fuerte el aplauso y felicidades para Team Paraguay. Y aquí se queda en el escenario porque viene Kelvin Garay con el premio para el tercer lugar. Fuerte el aplauso, querido público, que es para Team Paraguay. Muchísimas felicidades. Y yo me identifico aquí con la jurado, que estaba que se le salía el corazón por lo que se puso en la cabeza, ¿verdad? Bueno, esos son los talentos que tienen nuestras chicas acá en Mesoamérica International. Continuamos y ahora el segundo lugar en Danzas del Mundo es para... ¡Team Portugal! Fuerte el aplauso para Team Portugal. Llamamos nuevamente a Kelvin Garay, quien le entrega en este momento el trofeo para el segundo lugar de Danzas del Mundo, Portugal. Y ahora sí, señoras y señores, ¿quién será la ganadora de Danzas del Mundo? ¿Qué dice el público? La ganadora, quien se lleva el primer lugar de Danzas del Mundo dentro de Mesoamérica International, es para Team Petit Panamá. Thank you.
Fuerte el aplauso. Felicidades para Panamá. Llamamos nuevamente a nuestro amigo Kelvin Garay para que le entregue el premio, el trofeo al primer lugar. ¡Panamá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! Y felicitamos a todos los panameños que nos acompañan y a los panameños también que nos están sintonizando a través del Facebook Live de Mesoamérica International y el YouTube de Francisco Cortés. Así que a todos los hermanos panameños, aquí está este primer lugar de danzas del mundo. ¿Y qué les parece si llamo ahora a mis amigos y presentadores? Hola, nuevamente, querido. Guapísimos, Ligia Roca y Rafael López. Muchas gracias, Karim Handal, porque en este momento con Rafael vamos a darle la bienvenida. Porque es un honor para nosotros contar con la presencia de invitados especiales. Tenemos al señor embajador de Panamá presente esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Y además Panamá se acaba de llevar el primer lugar. Exacto. Así que están de celebración. Gran orgullo para Panamá esta noche. También tenemos a Miss Teen Super Grand 2022, la señorita Alexia Pacheco, título obtenido en la ciudad de Lima, Perú. Y Miss Petit, El Salvador 2021, Daniela Miranda, nos acompaña esta noche. Bienvenidas y bienvenidos también a todos nuestros invitados especiales. Su presencia es importante para darle también luz y alegría a este magno evento de la belleza y la cultura, porque creo que eso es una de las cosas que más se destacan. Ahora es momento de que disfrutemos de una pausa para publicidad. Adelante. Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Presencia de nuestras participantes, una estadía amena, porque tengo entendido que desde el domingo de la semana pasada casi todas llegaron a la ciudad de San Salvador y han tenido la oportunidad hasta de comer pupusas. ¿Qué te parece, Ligia? Tú que eres de acá, tú sabes la delicia que es eso. Ah, yo lo sé totalmente, me da un poco de envidia en este momento que han disfrutado tanto las chicas, que han conocido diferentes puntos turísticos de nuestro país, que es hermoso, sí o sí. Es así, es así. Y se lo digo desde mi experiencia, que ya tengo aproximadamente 2 años viniendo a El Salvador y de una u otra forma ya me siento mitad salvadoreño y mitad venezolano, porque es un país que le abre las puertas y le muestra la cara amable y lo mejor que tienen, que es su gente, a cada una de las personas que vienen. Totalmente de acuerdo contigo, Rafael, pero tenemos algo muy importante para las señoritas en este momento. Atención, porque es momento de llamar a todas las candidatas al escenario. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso porque vamos a
A eso, ahora vamos a un segmento muy importante, que es la premiación de todas las categorías de Mesoamérica Internacional 2023 en las diferentes áreas, como Miss Cultura, Miss Elegancia, Miss Popular, entre otros. Así que es momento de dar estos premios especiales para las señoritas que se los merecen totalmente. Durante una semana ellas han sido evaluadas por nuestro jurado y eso es lo que las va a hacer merecedoras de estos títulos tan importantes en Mesoamérica Internacional 2023. Ok, entonces damos inicio con... recibimos a la categoría de las más pequeñas. ¡Qué espectacular! Ligia, ¿tú has tenido la oportunidad de participar en un concurso de belleza? Nunca he tenido la oportunidad de participar en un evento de belleza, pero me hubiera encantado. Mira qué preciosas se ven las niñas. Ok, ahora sí vamos a dar inicio a las premiaciones. Y damos inicio con Miss Model Infantil. Miss Model Infantil es Pretín Perú. Ahora es momento de otorgarle la banda Miss Simpatía Infantil. Mi simpatía infantil es Little Puerto Rico. Nuestra siguiente categoría es Miss Cultura. Y eres tú. ¡Miss Puerto Rico! Quien otorga la banda es Francisco Cortés y nuestra reina. Ahora sí es momento de otorgarle la banda a Miss Personalidad. Y es para Miss Colombia. Importante destacar que cada una de estas premiaciones fueron por su desenvolvimiento en la competencia durante esta estadía en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Ahora es el turno para premiar a Miss Model. Eres tú, Miss Petit Venezuela. Vamos con Miss Elegancia. Es para Team Puerto Rico. Es el turno de Miss Fotogénica esta noche. Y el premio es para Miss Puerto Rico. Ahora vamos con Miss Simpatía. Y este premio especial es para Miss Honduras. Miss
Mesoamérica. Solo nos quedan dos bandas por otorgar, Ligia. Sin embargo, chicas, todas merecen cada una de estas bandas porque son características que son necesarias para participar esta noche. Simpatía, modo, cultura, personalidad, elegancia fotogénica. Pero ahora es el turno de premiar a Miss Figura. Un premio especial muy importante y es para Miss Petit Perú. El último premio especial es para Miss Popular. Y eres tú, Miss Ecuador. Ecuador. Muchísimas felicitaciones, chicas, en estos premios especiales. Podemos volver a camerino. Y de la misma forma la despedimos con un fuerte aplauso. Destacada participación de cada una de nuestras participantes el día de hoy. 44 sueños se posan sobre la tarima del auditorio de Pepade. Excelente. Ahora, así como ya dijimos quiénes eran nuestros invitados especiales, que honestamente son todos los que hacen vida en el auditorio esta noche, ahora es momento de saludar a los que tienen la ardua tarea de premiar a cada una de nuestras participantes, y es a nuestro jurado. Exacto, es un momento muy importante en el cual vamos a conocer un poco más de cada uno de ellos, los miembros del jurado que nos acompañan esta noche, y tú vas a tener los honores, Rafael. Así es, le damos la bienvenida a Eduardo Hernández. Él es licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva por la Federación Venezolana de Físico-Culturismo, asesor en nutrición y entrenamiento por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, y certificación internacional de entrenador de físico-culturismo y fitness y FBB Academy. Un aplauso y bienvenida para Eduardo Hernández. También se encuentra con nosotros la doctora Ana María Palma. Ella es doctora en medicina con máster en administración de hospitales y salud pública, administradora de Centro de Cirugías Plásticas con 20 años de experiencia, jefe de clínicas empresariales a nivel nacional. Bienvenida, Ana María Palma. También está con nosotros Eduardo Revelo Girón. Él es doctor en cirugía plástica con más de 20 años de experiencia, presidente de la Asociación de Cirugía Plástica y Reconstructiva de El Salvador, posgrado en cirugía plástica y reconstructiva en la ciudad Burdeos, Francia. Con nosotros el doctor Eduardo Revelo. Adriana Bonsolis está con nosotros. Ella es asesora de imagen y comercialización con estudios en mercadeo visual y estilismo de moda internacional. Bienvenida, Adriana. Gerardo Gutiérrez también está con nosotros. Él es licenciado en Economía de Negocios, catedrático en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, fotógrafo profesional con 15 años de experiencia y máster en fotografía en EFTI Madrid. Ha sido embajador de marca para Sony Alpha Latinoamérica. Él es Gerardo Gutiérrez. Continuamos, todavía nos faltan unos Tres invitados. Y damos la bienvenida también a Mónica Avelar. Ella es licenciada en Comunicación Social, Reina de El Salvador 2011 y Miss Supranacional El Salvador 2012. Bienvenida, Mónica Avelar. También se encuentra con nosotros Jaime Carrillo, doctor en cirugía dental, presidente de clínicas Mi Dentista, máster en endodoncia en la Universidad del Sur de California, especialización en alta estética dental, Universidad de Cartagena, Colombia, máster en diseño de sonrisa digital en Bensheim, Alemania. Bienvenido, Jaime Carrillo.
Y para finalizar con la lista de jurados y personalidades que nos acompañan esta noche, ella es Luciana Martínez Cienfuegos, reina de El Salvador en el 2020. Top 20 en el Miss Grand International 2020 en Tailandia, top 5 en el Reinado Internacional del Café 2022 en Manizales, Colombia. Bienvenida, Luciana. Y ahí está la maravillosa mesa del jurado, conformado por muchos profesionales y mucho talento esta noche. Gracias por acompañarnos. Y también multicultural, nuestros invitados, vemos salvadoreños, venezolanos, bienvenidos. Ahora sí, es momento de discursos de la categoría infantil, infantiles vestidas de azul. Exacto, vamos a conocer a estas bellezas en la categoría infantil. Ahí están, llegando al escenario, esas bellezas en la categoría infantil. Que se escuche ese aplauso para ellas. Y vamos a poder conocer un poco más de cada una de ellas, ¿te parece? Adelante. Si me acompañas al centro del escenario. Por favor. Es importante conocer, señoritas, el discurso que cada una de ustedes tiene para nosotros esta noche. Siéntanse cómodas, que estamos en la casa de todo, El Salvador. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pritin Perú, buenas noches. Bellísima. ¿Cómo te has sentido en El Salvador? Bueno, El Salvador es súper lindo. Primero, buenas noches a todos. Me ha encantado porque he hecho nuevas amigas, he vivido una experiencia lindísima y además acá todo el mundo te trata como si fueras en casa, entonces me sentí muy cómoda. Ahí está, excelente. Vamos para acá, si me acompaña Little Pelú, por acá, un paso conmigo adelante. ¿Qué tal? Como Perú tiene una comida deliciosa, la gastronomía. Sí, me encanta el ceviche. ¿Cómo ha estado la gastronomía, la comida acá en El Salvador para Little Perú? Está muy rica, la verdad. Me ha encantado. ¿Qué es lo que más te ha gustado comer? ¿Pupusas? Sí, sí. Buena respuesta, Little sí, Perú. Sí, riquísimas. Respuesta. Muchísimas gracias. Podemos regresar a posiciones. Little Perú. Vamos ahora con Little Puerto Rico. Un pasito adelante conmigo. Y es importante este momento, participantes, que aprovechen de sentirse en casa, porque lo que queremos es escuchar lo que ustedes tienen para decirle al jurado calificador y al público que nos acompaña esta noche. ¿Qué te ha parecido el clima acá en El Salvador? Muy parecido a mi país y muy lindo y fresco. Eso, gracias Little Puerto Rico. Podemos regresar a formación, vamos ahora. Tenemos por acá Little México. Un paso adelante, por favor. México también tiene una comida exquisita. ¿Qué prefiere usted, los tacos, las pupusas o los dos? Ay, no se la ponga tan difícil. Los dos, ¿verdad? Ay, ni las pupusas no las he probado. ¡No las ha probado! Te vamos a dar una allá en camerino, ¿te parece? Eso, ahí teníamos a Little México. Vamos ahora con Little El Salvador, un paso adelante. Eso. ¿Qué le dice a su barra esta noche, Little El Salvador? Muchas gracias por apoyarme en este lindo evento, los amo. Vamos ahora con Pitín, Puerto Rico, un paso adelante. ¿Qué le dice también Puerto Rico a su barra, que está espectacular? Gracias, le quiero agradecer a todos por tanto apoyo que me han brindado y más que agradecida por vivir esta hermosa experiencia acá en El Salvador. Y también sería bueno, Ligia, saber qué le dirían nuestros participantes a su país de El Salvador. Sí, le vamos a hacer esa pregunta a Pritin México.
como dijo mi compañero de fórmula esta noche, nuevamente la pregunta, Rafael. Cuando llegues a México, ¿qué le vas a decir a tus amigas de El Salvador? Que necesiten aprobar las pupusas porque son muy ricas. ¡Eso! ¡Fuerte! Ahí está, me encanta. Ahí teníamos la respuesta de las niñas. Muy bien, gracias por conocerla. Ellas son de distintas categorías, representando a diferentes partes del mundo. Y lo más importante es que con su sonrisa y su personalidad las puedan conocer. Y esa elocuencia que define a las pequeñas de la casa. Así que, chicas, las invitamos a que vayan nuevamente a Camerino, porque en este momento nosotros tenemos que ir a una pausa para publicidad y al regreso seguimos compartiendo más emociones en esta transmisión de Mesoamérica International 2023. Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Amigas y amigos, y ya estamos de regreso con la transmisión totalmente en vivo de Mesoamérica International 2023 by Francisco Cortés. Estamos felices en esta edición número 31 desde la ciudad de San Salvador, en El Salvador, Centroamérica. Por ahí le dicen a tu país el purgacito de Centroamérica, ¿no? Sí, así nos dicen, un país lleno de mucho amor por todos y cada uno de los salvadoreños, muy trabajadores también. Muy trabajadores, y que en esta edición sirvió para dar sede a este magno evento que se encargó de reunir a diferentes culturas, porque es el único evento que se encarga de premiar la belleza y la cultura. Y hablando de cultura, es momento de disfrutar de nuestros artistas, porque a continuación tenemos en este escenario un orgullo salvadoreño, un grupo de baile que ha sido campeón y bicampeón del mundo de festivales de danza en Panamá y Estados Unidos. ¿Tú sabes de quién te hablo? Yo ya sé de quién me hablas, Rafael, y los recibimos en el escenario. Ellos son Factor X. X. Damas y caballeros, nosotros somos y este es nuestro show. Hemos mejorado y no somos los mismos de antes. Si no me creen, véanlo ustedes mismos.
Ya regresamos con Miss Mesoamérica International 2023. Podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con Miss Mesoamérica International 2023. Mesoamérica International 2023, categoría Team Petit, Team Petit México, señorita Arisbe Morales, 18 años. Petit El Salvador, señorita Sharon Cancura, 17 años.
Riviera Maya. Señorita Lindsay Zuckerman, 19 años. Petit Panamá, señorita Luna Maya, 18 años. Puerto Rico, señorita Larianel Hidalgo, 18 años. Categoría Miss Petit, Miss Petit México, señorita Elisa Cena, 27 años. Señorita Maruxa Salcedo, 27 años. Señorita Tania Alves, 21 años. Petit Venezuela, señorita Camila Pérez, 20 años. Brasil, señorita Cristina Navarro, 28 años. Petit Riviera Maya, señorita Débora Bolaños, 23 años. Petit Puerto Rico, señorita Francheilis Agostini, 21 años.
Petit El Salvador. Señorita Emelín Chávez, 20 años. Categoría Teen, Teen México. Señorita Silvana Ríos, 18 años. Nicaragua, señorita Gretel Gámez, 17 años. Perú, señorita Alondra Huarac, 17 años. En Cuba, señorita Gina Blanco, 15 años. En Panamá, señorita Alexa Caballero, 19 años. En Puerto Rico, señorita Adriana Dula, 18 años. Riviera Maya, señorita Daniela Marroquín, 18 años. En Paraguay, señorita Angelina Lovera, 15 años. Honduras, señorita Alejandra Aquino, 15 años.
Portugal. Señorita Carolina Duarte, 18 años. El Salvador, señorita Julia Zanoni, 18 años. Categoría Miss, Miss México, señorita Carla Barrientos, 25 años. Ecuador, señorita Ami Torres, 21 años. Riviera Maya, señorita Fernanda Beltrán, 23 años. Paraguay, señorita Nilda Olmedo, 29 años. Honduras, señorita Hazel Herrera, 24 años. Señorita Marieta Serrano. Puerto Rico, señorita Yarimar Delgado, 22 años. Nicaragua, señorita Sofía Arostegui, 20 años.
Miss Portugal, señorita Mara Alturas, 21 años. Colombia, señorita Andrea Llanes, 22 años. Señorita Marjorie Morán, 21 años. Venezuela, señorita Verónica Selva, 25 años. Miss El Salvador, señorita Débora Cuadrón, 24 años. Para las participantes en la categoría Miss. ¿Cómo le está pasando? Ay, 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 yo creo que aquí hace falta pupusas. ¿Cómo le está pasando? Realmente muchísimas gracias por su presencia. Nosotros también detrás bastidores estamos felices. Felices por escuchar esa mezcla de acentos, de culturas. Y felices por una noche tan especial. Esta edición número 31 de Mesoamérica Internacional 2023 by Francisco Cortés tiene muchas emociones. Y por supuesto, como en cada certamen de belleza, siempre hay una reina que se corona y otra que se despide de su reinado. Es por eso que en este momento yo quiero llamar al escenario, pues a quienes fueron coronadas, quien es Lizel Ricalde de Paraguay como Miss Mesoamérica Internacional 2022. Y también sobre el escenario a Ivana Archibol de Panamá como Miss Petit International 2020. Fuerte el aplauso, ellas son nuestras reinas salientes. Yo voy a invitarte a ti, Lizel, a que te coloques de este lado para conocer un poco de lo que ha sido esa trayectoria de llevar esa corona sobre ustedes. Buenas noches, ¿cómo se sienten? Muy buenas noches, El Salvador y todo el mundo. Uy, muchísima emoción, qué alegría inmensa estar nuevamente en este escenario. Me trae como una avalancha y una tormenta de recuerdos y emociones, como hace un año atrás. Emociones, emociones que vivieron hace un año atrás y sobre este escenario estoy seguro que la están reviviendo. Pero ¿qué fue lo más especial en este reinado? Yo creo que lo más importante para nosotras, al ser llamadas cada una por nuestro país,
en este escenario, ver tantas personas que confiaron en nosotros, ver cumplir un sueño más, una meta más, definitivamente que son las cosas más importantes que nos vamos a llevar en nuestro corazón y que vamos a contar a nuestra futura generación. Futuras generaciones y una generación de relevo, una generación que hoy se corona con esa corona que llevan hoy día sobre su cabeza. Pero ahora cuéntame algo, ¿cuál quieres que sea ese mensaje que trascienda luego de tu reinado? Bien, si bien yo entrego mi reinado en esta noche, más que a mí, quiero que recuerden mi mensaje, como decís vos. Quiero que sepan que no importa dónde viene, no importa la raza, el color, la etnia, todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales ante los ojos de un Dios de justicia, un Dios de amor que todo lo ve, que es el mismo Dios con el que estoy agradecida por estar en donde estoy. ¡Qué bonito, qué bonito! Fuerte el aplauso para una respuesta que estoy seguro nos toca el corazón a todas las personas que estamos en este auditorio y que además como fuente fundamental para el desenvolvimiento de cualquier sociedad, el respeto es necesario. Pero ahora tu mensaje, ¿cuál quieres que sea ese legado? O que por lo menos las chicas que están atrás, que te están escuchando, ¿quieres que ellas tengan presente durante su reinado? Definitivamente, desde que yo fui llamada a Panamá y que mi director nacional me dio la oportunidad, mi legado fue el de resaltar mi cultura. Hoy día veo muchas chicas entusiasmadas porque yo soy oriunda de la comarca de Gunayala en mi país de Panamá y definitivamente que este es el legado más fuerte que quiero inculcar tanto en mi provincia, en mi comarca como en mi país. Definitivamente el legado es que todos podemos soñar, todos tenemos oportunidades, todos podemos lograr nuestros sueños, solo necesita disciplina, disposición y un amor por lo que hacemos. Y he aquí el resultado. El resultado de nosotras estar aquí hoy día entregando una corona con muchos sentimientos encontrados definitivamente, pero contentas, contentas porque llevamos un año que sin duda alguna fue inolvidable para nuestras vidas. ¡Viva! Amigas y amigos, definitivamente y no cabe la menor duda que la autenticidad y recordar nuestras raíces es lo más importante para que trascienda nuestro mensaje. Y este yo creo que es el legado más importante que estas dos participantes han dejado a su reinado y pues yo quisiera que quienes están atrás lo tengan muy presente. Fuerte el aplauso para nuestras reinas salientes. Gracias, gracias. Un último mensaje para las cámaras que nos están viendo en este momento y por supuesto para el público presente. Para el público presente, que sigan teniendo muy presente nuestra cultura, nuestras raíces, todo lo que somos, porque en verdad lo que nos hace más importantes es esa esencia que tenemos dentro de nosotros. Y yo sé que cada una de las personas que están en el público y también que están viéndonos a través de las plataformas digitales, cuando salen les enorgullece su país, les enorgullece su cultura, así que desde el lugar en que estemos, sigamos promoviendo las culturas del mundo. Eso es algo que les quiero decir yo, si bien como decía, hoy abandono mi reinado, sé que igual si estoy con una nostalgia en el pecho y un dolorcito como de no querer irme, en todos sus corazones y en la página de la historia va a quedar su Miss Mesoamérica Internacional 2022, Liz El Recalde. Eso, Ivana, un mensaje final. Bueno. Definitivamente a todas las personas que se encuentran aquí, muchísimas gracias por seguir incentivando a las chicas a que sueñen en grande, a las chicas que se encuentran atrás, solo disfrútenlo, vívanlo, que esto no va a volver a repetirse, tal vez puede ser la última y son experiencias que, como vuelvo y lo repito, van a quedar siempre en nuestras vidas. A todas las personas que nos ven en casa, muchísimas gracias por seguir nuestro reinado. Definitivamente, gracias Francisco Cortés, gracias Mesoamérica y a todas las personas y el staff que sin duda alguna han hecho una tarea importantísima y nos han dado el apoyo que realmente merecemos todas las chicas que nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias. Una palabra que no faltó en este discurso es gratitud. Y para que nosotros sigamos disfrutando esta noche, chicas, yo voy a ser en este momento uno de los hombres más envidiados, por favor, porque nos vamos a retirar del escenario y vamos a llamar a mi compañero Kerim Handal. Eso, muchísimas gracias, Rafa. Sé que soy tu envidia, Kerim, sé que soy tu envidia. Eso, envidiado ahí. Miren, saludamos a todas las personas que continúan en sintonía del Facebook Live de Mesoamérica International también.
el YouTube de Francisco Cortés. Estábamos recibiendo saludos de todas partes del mundo, así que saludamos a quienes están viéndonos a través de esta pantalla. Continuamos ahora y les quiero contar que las generaciones van creciendo. Es el momento de presentar a Miss Teen El Salvador 2023, donde seleccionaremos a la adolescente, escuchen bien, a la adolescente más bella de toda la nación. Y también las representantes para los concursos de Miss Teen Mundial, también Miss Teen Américas, Mesoamérica International, entre otros. Y les cuento, ya les puedo adelantar, que Miss Teen Mundial se realizará en Curazao. Así que vamos entonces en este momento a conocer a las delegadas de Miss Teen El Salvador. Fuerte el aplauso porque comenzamos con Miss Teen Ciudad Merlioz. Damos la bienvenida a Miss Teen El Congo. Bienvenida a la representante Miss Teen Hilo Vasco. También delegada a Miss Teen El Salvador es usted, Miss Teen Ilopango. Nos acompaña también Miss Teen Izalco. Y desde el oriente de nuestro país recibimos a Miss Teen Lolotique. Competidora a Miss Teen El Salvador es usted, Miss Teen Metapan. Recibimos ahora a Miss Teen Panchimalco. Es momento de llamar al escenario a Miss Teen San Juan Nonualco. Le damos la bienvenida también a Miss Teen San Sebastián. Desde la Ciudad Morena nos acompaña Miss Teen Santa Ana.
muchos sueños y anhelos viene la delegada de Mistín Santa Rosa Guachipilín. Bienvenida. Y ahora nos acompaña la delegada de precisamente donde estamos acá, cerca, Mistín Santa Tecla. Quiere la corona de Mistín El Salvador, la señorita Mistín Sonsonate. Viajamos nuevamente al oriente para dar la bienvenida a Mistín Usulután. Y cerramos nuestro grupo con Mistín Zacatecoluca. ¡Fuerte el aplauso público! ¡Fuerte el aplauso! Aquí teníamos a todas las delegadas de Mistín El Salvador. Así que pendientes porque estos eventos nacionales serán, como dijo nuestro director, el 1 de abril. Por supuesto, estén pendientes de más noticias. Y ahora nos vamos a conocer a Miss Petit El Salvador. Quiero contarles que aquí será seleccionada la representante de El Salvador para Miss Petit International y también para la categoría Miss Petit en Mesoamérica International 2024. Comenzamos entonces a conocer a las delegadas de Miss Petit El Salvador 2023. Y es el turno de Sofía Romero. ¡Fuerte el aplauso! Delegada a Miss Petit El Salvador es usted, señorita Catherine Vázquez. Quien también competirá por la corona de Miss Petit El Salvador es usted, señorita Yasmín Leiva. Recibimos ahora al escenario a la señorita Iris Ayala. Bienvenida. Delegada a Miss Petit El Salvador es usted, señorita Jennifer Enríquez.
también va por la corona de Miss Petit El Salvador, la señorita Marbeli Acosta. Y para cerrar este grupo de delegadas a Miss Petit El Salvador, queda con ustedes la señorita Stacy Melara. El aplauso, señoras y señores, para todo el público y para todas las delegadas de estos dos eventos muy importantes en El Salvador, Miss Teen El Salvador 2023 y Miss Petit El Salvador 2023, a realizarse el 1 de abril. Por supuesto, recordemos también que estén pendientes de nuestras redes sociales, Mesoamérica International, y también el YouTube de Francisco Cortés. Continuamos con más música, con más baile, porque quedan con ustedes Factor X. Damas y caballeros, nosotros somos y este es nuestro show. Hemos mejorado y no somos los mismos de antes. Si no me creen, véanlo ustedes mismos. Ah!
guache. Y tú eres de las mujeres que el primero se cae. Dale piquete, piquete pa' acá. Esa morena me quiere robar. Ella lo baila y lo menea. ¿Y tú qué la ves? Siempre la desea. ¿Y tú qué la ves? Siempre la desea. Fuerte el aplauso para la agrupación salvadoreña Factor X. Los salvadoreños están de fiesta, Ligia. Estamos de fiesta, Rafael, en esta noche de belleza y cultura. Así es muy sabroso recibir en el país de uno a distintas nacionalidades y sobre todo que se lleven un buen recuerdo. ¿Qué quieres que se lleven las personas que están aquí de otras partes del mundo de tu país, Ligia? Mira, me encantaría que se llevaran toda la calidez que brindamos como salvadoreños, nuestra cultura, como lo mencioné hace un momento, la gastronomía, que somos luchadores, trabajadores y que estamos orgullosos de que ustedes vengan a conocer nuestro país y compartir todos como hermanos. Un país que creo que está en boca de muchas personas en el mundo, un país que sin lugar a dudas se ha convertido muy popular y que hoy estamos de fiesta por recibir a distintas nacionalidades, y digo estamos porque yo también, vuelvo y te lo digo, me siento de aquí porque es un país que hace sentir en casa. Ya eres a salvadoreño todos. Sí, también. Sí, salvametido. Muy bien, amigos, ahora vamos a disfrutar de uno de los desfiles más esperados de la noche, Ligia. Un desfile que a mí me encanta, yo sé que lo van a disfrutar mucho en esta edición número 31 de Mesoamérica International by Francisco Cortés. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del desfile en traje de gala. Con ustedes, el desfile en traje de gala de Miss Mesoamérica International 2023. Categoría infantil, Little Perú, señorita Diane Casalé, 9 años, y su diseñador, Venus Kids Wear. Puerto Rico, señorita Stella Vargas, 9 años, y su diseñador, Juan Colón. México, señorita Kenia Herrera, 9 años, y su diseñador, Alberto Sandoval. Thank you.
El Salvador. Señorita Nayeli Alas, 8 años. Y su diseñador, Jesús Alvarenga. Señorita Catalina Parra, 13 años, y su diseñador Marlon Torres. Puerto Rico, señorita Enaya Miranda, 13 años, y su diseñador Juan Colón. Señorita Ariana Gutiérrez, 13 años, y su diseñador Peyton y René Belladone. México. Señorita Arisbe Morales, 18 años, y su diseñador Jacob Tolentino. Petit El Salvador, señorita Sharon Canjura, 17 años, y su diseñador Jesús Alvarenga. Riviera Maya, señorita Lindsay Zuckerman, 19 años, y su diseñador Peyton y René Belladone. Panamá, señorita Luna Maya, 18 años, y su diseñador Carlos Guayo. Thank you.
Señorita Larianelli Garo, 18 años, y su diseñador, Janina Azar. Categoría Miss Petit, Miss Petit México. Señorita Elisa Sena, 27 años, y su diseñador, Belladonia México. Señorita Maruxa Salcedo, 27 años, y su diseñador Félix Uzcategui. Señorita Tania Alves, 21 años, y su diseñador Silvina Silva. Venezuela, señorita Camila Pérez, 20 años, y su diseñador, Endrina Briseño. Brasil, señorita Cristina Navarro, 28 años, y su diseñador, Atelier Perfect by Felipe López de Paula. Riviera Maya, señorita Débora Bolaños, 23 años, y su diseñador, Belladonia México. Puerto Rico, señorita Franchelis Agostini, 21 años, y su diseñador Felipe Seda.
Medellín, El Salvador. Señorita Emelit Chávez, 20 años. Y su diseñador, Jesús Alvarenga. Categoría Teen, Teen México. Señorita Silvana Ríos, 18 años. Y su diseñador, Reteguín. Nicaragua. Señorita Gretel Gámez, 17 años, y su diseñador Jesús Alvarenga. Señorita Alondra Huarac, 17 años, y su diseñador Miguel Rimachi. Señorita Gina Blanco, 15 años, y su diseñador Daniel Fabregas. Panamá. Señorita Alexa Caballero, 19 años, y su diseñador Junior Quero. Puerto Rico, señorita Adriana Dunlap, 18 años, y su diseñador Edsel Giovanni. Maya, señorita Daniela Marroquín, 18 años, y su diseñador Ibis Lenin.
Señorita Angelina Lovera, 15 años. Y su diseñador, Elena Vitorazzi. Señorita Alejandra Aquino, 15 años, y su diseñador Walder Cruz. Señorita Carolina Duarte, 18 años, y su diseñador Cristina Torres. Salvador, señorita Julia Zanoni, 18 años, y su diseñador Jesús Alvarenga. Categoría Miss. Miss México. Señorita Carla Barrientos, 25 años. Y su diseñador, Casa Grande. Ecuador, señorita Amy Torres, 21 años, y su diseñador Washington Roballo y Ronnie Lorenti. Riviera Maya, señorita Fernanda Beltrán, 23 años, y su diseñador Deira Navarrete. Paraguay, señorita Nilda Olmedo, 29 años, y su diseñador Elena Vitorazzi.
Honduras. Señorita Hazel Herrera, 24 años. Y su diseñador, Eduardo Sabla. Señorita Marieta Serrate y su diseñador Fiorilo Fiorilo. Señorita Yarimar Delgado, 22 años, y su diseñador Luis López. Nicaragua. Señorita Sofía Arostegui, 20 años, y su diseñador Jesús Alvarenga. Señorita Mara Alturas, 21 años, y su diseñador Conceição Leire. Colombia. Señorita Andrea Llanes, 22 años, y su diseñador Oscar Sánchez. Señorita Marjorie Morán, 21 años, y su diseñador Juan Carlos Molina. Venezuela, señorita Verónica Selva, 25 años, y su diseñador, Endrina Briceño. We'll be right back.
Salvador. Señorita Débora Guadrón, 24 años, y su diseñador Jesús Alvarenga. Pedimos a todas las participantes que se acerquen al escenario porque queremos verlas una a una por última vez. Fuerte el aplauso para las 44 participantes de Mesoamérica International 2023. En esta edición 31 le pedimos a todas las participantes que se acerquen al escenario. A las participantes les pedimos dar un paso hacia adelante. Dar un paso hacia adelante para permitirle a sus compañeras también posar ante las cámaras. Las diferentes categorías en el escenario, hemos podido apreciar diferentes diseños espectaculares, uno más espectacular que otro. El desfile en traje de gala, uno de los desfiles más esperados, porque podemos apreciar la moda de cada país. ¡Cuánta belleza en el escenario esta noche! De Mesoamérica International. ¿Cómo vio el público el desfile? ¿Quién lo hizo mejor? A ver. Debo decir el veredicto de toda la organización Mesoamérica International y es que todas las 44 participantes lo hicieron espectacular. Se lucieron cada una y además pudimos apreciar los diseños, que en su mayoría es diseño de cada país. Ahí está. Las banderas de Colombia, Puerto Rico, México, El Salvador, apoyando a su favorita. Pero vamos en este momento con premios especiales. Tenemos premios como mejor estilista, mejor diseñador, mejor coreógrafo y mejor director. Así importante que estas menciones, Ligia, sí, porque premia la labor de esas personas que hacen que la belleza de estas participantes sea aún más radiante. Exacto, Rafael. Vamos a iniciar con mejor estilista. Esta noche es Edgar Flores de Panamá.
Edgar sube al escenario y llamamos al equipo para otorgarle el premio y reconocimiento a su labor. Un aplauso al mejor estilista. Ahora vamos con mejor diseñador y para mí es un orgullo decir que eres tú, Jesús Alvarenga del Salvador. ¡Eso! Fuerte el aplauso para Jesús Alvarenga. El encargado de mis dos diseños de esta noche, Rafael. Muchas felicidades, Jesús. Vamos ahora con mejor coreógrafo. Y mejor coreógrafo es Luna María de Panamá. Y en la última categoría tenemos mejor director y es Chris Albert Santos de Puerto Rico. Fuerte el aplauso para cada uno de estos artistas. Estilistas, diseñador, coreógrafo, director. Todos unos grandes artistas que le dan vida a eventos de la talla como el Mesoamérica International en esta edición número 31. Y con estas bandas, con esta sonrisa y con esos diseños hermosos en este desfile de gala, vamos a despedir del escenario a las 44 participantes de Mesoamérica International 2023. Las despedimos del escenario, chicas. Vuelvan atrás bastidores porque en pocos minutos vamos a despedirnos de las reinas salientes. Espectacular, México, Portugal, Perú, Venezuela, Brasil, Riviera Maya, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua. Hermosas participantes que la noche de hoy dejaron en evidencia su carisma, su elegancia, su autenticidad. Porque si hay algo que me llevo a propósito de la entrevista que tuve, Ligia, ahorita con las reinas salientes, es que ellas hicieron énfasis en recordar las raíces, recordar de dónde vinimos y que ese sea el mensaje que le lleven al mundo. Me gusta ese legado. Vamos ahora con la despedida de Miss Petit Saliente. Un aplauso para nuestra reina saliente. Su último desfile en esta coronación. Nuestra Miss Petit 2022. Elegancia, frescura y carisma. Son tres características que describen a Miss Petit. Muchas gracias en su despedida, Miss Petit. Ahora vamos con la despedida de Miss Saliente. Miss Mesoamérica International 2022. Bien lo dijo en su despedida que para ella lo más importante es que siempre llevará ese título en sus recuerdos. La representante de la cultura y la belleza por un año. Mesoamérica International. El Salvador. Mesoamérica International.
es un momento muy importante porque vamos con la coronación en la categoría Little. Así que llamamos a las niñas al escenario. Por favor, recibimos en el escenario a la categoría Little. Y en pocos minutos vamos a descubrir quién es la princesa del día de hoy. ¿Quién será coronada esta noche? Le pedimos al equipo. Esta noche vamos a coronar a segunda princesa, primera princesa, virreina y reina en la categoría Little. Así es, compañeros, estamos esperando resultados en este momento porque vamos para la coronación. Y ya vienen los resultados, no sin antes queremos saludar a todas las personas que están conectados desde el Facebook Live de Mesoamérica International y también en el YouTube de Francisco Cortés. Así que ya en breves minutitos vienen los resultados de esta categoría tan espectacular. La primera de las categorías que vamos a estar premiando esta noche, después tenemos la coronación de categoría Pre-Teen. Pero me encanta, las niñas se ven tan bellas en el escenario. Esta es una de mis categorías favoritas. Así su es. Participación ha sido increíble y queremos recordarle a todo el público presente y a las personas que sintonizan Mesoamérica International que la participación de estas niñas no se resume a las 3 horas aproximadamente que tenemos de show, pues no. Recordemos que ellas llegaron a la ciudad de San Salvador el domingo de la semana pasada y todo el equipo de Mesoamérica International las llevó a pasear por su maravilloso país. Estuvieron en la Costa del Sol realizando diferentes actividades y creo que esa es la mejor corona, el recuerdo. Así es, que se lleven un buen recuerdo de nuestro país, El Salvador, y por supuesto, una de ellas será coronada esta noche. Una de ellas será coronada reina, pero todas se llevarán un título especial en la categoría Little, que es la primera que vamos a estar premiando de esta noche, hasta llegar a las últimas dos, que son Miss y Teen. Ya estamos listos para conocer los resultados en este momento. Y ahí tenemos estas hermosas chicas, las cuales, como decía Rafa en un inicio, son un potencial para el futuro, ¿sí o no? Sí, parte importante de esos sueños de estas pequeñas son los padres y representantes, y yo creo que en este momento el aplauso es para ustedes, porque como artista estoy y doy fe de ello, que el apoyo de nuestros padres desde que estamos pequeños a no subestimar los sueños es parte importante del desarrollo, no solo de ellas como modelo, sino del futuro que vayan a tener independientemente en el área que se quieran desenvolver. En cada una de las naciones que las niñas están representando, cada una de ellas nos consta que tienen un equipo maravilloso que las está acompañando en el certamen y han desempeñado un papel espectacular. Y que existan este tipo de plataformas en estos tiempos modernos. Antes tal vez no existían estas plataformas desde pequeños, ir formando a futuros artistas, pero ahora sí lo tenemos. Y gracias a la creatividad de nuestro querido Francisco Cortés, llevamos 31 años de edición y vamos que vengan muchos más. Mesoamérica International by Francisco Cortés desde 1992. ¿Qué tal? Bueno, feliz de formar parte de esta edición número 31 y al mismo tiempo le recordamos a todo el equipo de producción que nuestro público ya quiere saber quién será la princesa en ser coronada esta noche. A ver, ¿qué dice el público? ¿Quién será? Por ahí vemos México. ¿Será México? ¿Perú? ¿Será Puerto Rico? ¿El Salvador? Vamos a ver entonces los resultados a esta hora. Son momentos de emociones, son momentos de tensión, porque todos queremos conocer los resultados, Ligia. ¿Estás tenso? Ay, así un poco. ¿Tú estás tenso, Rafael? Yo creo que ya con que ellas se lleven el recuerdo de una noche como hoy y de haber venido a un país como El Salvador es suficiente, porque las cuatro que están ahí, si me están escuchando, las cuatro son unas princesas, son unas ganadoras y lo hicieron increíble.
Las México, cuatro lo han México hecho maravilloso. Que todavía no ha probado pupusas. Sí. Yo le voy a dar una. Yo le voy a dar una. No. México, después de aquí salimos a comer pupusas. Sí. De aquí directo, directo, a probarlas. Eso. Bueno, recordemos que estamos en la etapa de coronación, faltan algunas categorías y en este momento estamos en la coronación de categoría Little. Así que aquí estamos ya esperando los resultados con muchas ansias, porque yo sé que ustedes también quieren conocer, y las personas que están en casa, que están desde sus hogares, desde sus países, conectados a nuestro Facebook Live, las saludamos a esta hora, porque estamos conectados en el Facebook Live de Mesoamérica International y en el YouTube de Francisco Cortés. ¿Tú ya te conectaste? Ya me conecté. Ah, mira, aquí estamos. Y es muy importante mencionar a todas las personas que están ahí escribiendo, apoyando a su favorita. ¿Te vas a conectar tú ahorita para saludar a alguna de las personas que están viendo? Yo estaba conectado desde antes y aquí está, mira. Están acá los comentarios, dice vamos Perú. También estamos saludando a Elizabeth Valdés, Joana Isabel también, Lina María Benavides. Aquí están todos, mira. También tenemos por ahí a Max y Gustavo Salas que están conectados en este momento a través de la transmisión en vivo. Mira qué bonito la manera en cómo pueden estar conectados todos los países de cada una de las niñas apoyándola. Así es, también apoyan a más países como Nicaragua, dicen por acá, México, también dicen... ¡Vamos Perú! Dicen por acá, mira. Alex Carrasco dice, saludos. También tenemos a César, vamos Nicaragua. Dice también, vamos México, mira. Vale Reyes, dice México Petit, saludos desde Linares. Y aquí está ya Rafael Oropesa, nos trae los resultados y vamos a leerlos uno a uno. Hoy sí. La segunda princesa esta noche... En la categoría Little es... ¡México! ¡Eso! ¡Muchas felicidades, princesa! Viene nuestra reina saliente a coronarla. En este momento estamos viendo la imposición de banda y, por supuesto, también de la corona para la segunda princesa, que es México. Exacto. ¡Ay, qué bella! México, ya sabes que tenemos una cita. Nos vemos después. Ahora vamos a descubrir quién es el primer lugar. La primera princesa es... ¡El Salvador! Primera princesa, El Salvador. Ahí estamos viendo ese momento tan bonito de la imposición de banda y corona para la primera princesa, El Salvador. Muchas felicidades, El Salvador. Solamente nos queda Virreina y Little Mesoamérica International 2023. Pedimos a las dos participantes que se tomen de ambas manos, por favor. ¡Eso! Miren qué momento más espectacular. Vamos a mencionar primero a la Virreina. Ok, vamos a mencionar entonces a la Virreina. ¡Eres tú! ¡Puerto Rico! Nuestra Little Mesoamérica International 2023 es Perú. Ahí estamos imponiendo la banda a Puerto Rico como Virreina. Y nuestra Little Mesoamérica, quien impone la banda, Francisco Cortés. Y ahí está. Aplausos para Perú, ganadora en la categoría Little. Muchas felicidades. Invitamos a nuestras cuatro princesas hacia adelante para tomar la foto del recuerdo. Ahí están las cuatro bellezas.
con sus respectivas bandas y coronas. ¡Qué belleza! Un momento que quedará plasmado para los recuerdos de estas cuatro princesas. Fuerte el aplauso y de esta manera a nuestras primeras reinas les damos un aplauso de despedida porque vamos a recibir en el escenario a la categoría Preteen. ¡Felicidades! ¡Felicidades, princesas! Y llegan al escenario la categoría Preteen. Bienvenidas. Aquí están ya con nosotros Ligia y Rafa. Y les cuento que ya tenemos resultados. En esta noche, la primera princesa en la categoría Preteen es Puerto Rico. En ese momento se realiza la imposición de banda y corona para la primer princesa en la categoría Preteen. Así es, primera princesa se lo lleva Puerto Rico. ¡Fuerte el aplauso! Muchas felicidades, vamos ahora con la virreina esta noche en la categoría Preteen. ¡Eres tú! ¡Perú! Y Preteen Mesoamérica International es México. Felicidades Puerto Rico, Perú y México. Ahí están las reinas en la categoría Preteen. Imposición de banda por Francisco Cortés y de corona también para Preteen Mesoamérica International 2023, México. ¡Que viva México! Invitamos a nuestras tres reinas al centro del escenario para tomar la foto del recuerdo. ¡Felicidades! ¡Felicidades a las tres ganadoras de la categoría Preteen! ¡Qué belleza! Posando para la foto de los distintos medios que nos acompañan, las despedimos con un fuerte aplauso porque vamos a recibir sobre el escenario a la categoría Teen Petit. Estamos despidiendo a nuestras tres reinas ya de la categoría Preteen. Le pedimos a nuestras reinas de la categoría Teen Petit que se acerquen al escenario y despedimos a nuestras reinas. Fuerte el aplauso. Llamamos ahora al escenario a la categoría Teen Petit y ya tenemos los resultados. Ligia Roca. Esta noche, la primer princesa en la categoría Teen Petit, eres tú, ¡México! Ahí estamos viendo a la primera princesa de la categoría Teen Petit, quien es México. ¡Felicidades, México! Vamos ahora con la virreina. ¿Quién será la virreina? Y la virreina es ¡El Salvador! El Salvador, te pedimos que te acerques al centro del escenario que te esperan nuestras reinas salientes para imponerte tu banda y además la corona. Muchas felicidades, El Salvador. Y ahora sí, miren chicos, veo que las tres chicas restantes están agarradas de las manos porque quieren saber quién es la Teen Petit Mesoamérica International 2023. ¡Eres tú, Panamá! Fuerte el aplauso para nuestras reinas. ¡Felicidades!
¡Felicidades, Panamá! ¡El Salvador y México! Invitamos a nuestras reinas, El Salvador y México, a acercarse al centro del escenario para tomarles la foto del recuerdo. ¡Eso! La primer princesa, virreina. Pueden pasar las otras dos también, nuestras queridas reinas, El Salvador. Y la Team Petit Mesoamérica International 2023. Así es, ahí estamos viendo el compañerismo de nuestras chicas. Y felicidades a las tres. Muy bien, despedimos del escenario a nuestras reinas con un fuerte aplauso, porque ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso también a la categoría Miss Petit. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos en el escenario a Miss Petit. ¿Quién será la princesa, la virreina y Miss Petit, chicos? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la princesa? La princesa es México. Ahora tenemos a la virreina. Y en este caso, la virreina eres tú. ¡Venezuela! ¡Eso! ¡Venezuela! ¡Felicidades, Venezuela! Eres la virreina en la categoría Miss Petit Mesoamérica International 2023. ¡Felicidades a nuestras reinas de la categoría Miss Petit! Ahí está ya la imposición de banda y corona para la virreina. Y vamos a conocer, ya están tomadas de las manos, claro que las sí, señoritas, porque vamos a conocer a Miss Petit Mesoamérica International 2023. Y eres tú, ¡Perú! ¡Felicidades, Perú! Felicidades. Y felicidades, por supuesto, a nuestras reinas, a todas las participantes. Acabas de ganar Miss Petit Mesoamérica International y les acompaña la virreina y también la princesa. En este momento, por supuesto, las ganadoras, un paso adelante, ahí están, en la categoría Petit. Ahí está México y, por supuesto, Venezuela y Perú. Felicidades a las tres. Ay, qué emoción. Las despedimos del escenario y ahora llamamos para la categoría Teen a las finalistas que nos acompañen en el escenario. Ahí está. La recibimos con fuertes aplausos también público. Tenemos la categoría Teen. Y nuestras seis finalistas. Vamos a conocer de finalistas. Ambas categorías. Son, ¿quiénes serán nuestras seis finalistas de ambas categorías? ¿Quién? La primera finalista es Puerto Rico. Un paso adelante, Puerto Rico, porque la acompaña, eres tú, finalista. ¡El Salvador! La siguiente finalista es Portugal. Bienvenida al grupo de finalistas, a ti, Miss Paraguay. La siguiente señorita en ingresar a las finalistas es Nicaragua.
Y también tenemos otra finalista más para la cerrar última, el grupo. Para, la última. La última para cerrar el grupo. ¿Quién será la última? ¿De quién será ese último, de ese último grupo? ¿De quién? Y el puesto es para... ¡Perú! El aplauso para todas porque son unas verdaderas reinas. ¿Qué les parece si nos vamos al centro del escenario a conocer un poco a nuestras seis claro finalistas? Claro que sí. Vamos, por favor, chicos. Vamos a esta dinámica. Por supuesto que sí, porque tenemos que saber, tenemos que saber. Ahí están ya. A cada una, ¿qué le parece? Bueno, vénganse, por favor. Vamos, vénganse, por favor, para conocerlas rápidamente. Queremos saber cuáles son sus impresiones. ¿Cómo la pasaron en El Salvador, Paraguay? Muy buenas noches a todo El Salvador, a Paraguay también. Che gente, Xerechaba, Mamburugu y Bella Apoyaba. Muchísimas gracias. Y la verdad que pasé una experiencia increíble aquí con la gente de Salvador, porque son una gente muy amable, que te tratan de la mejor manera posible, y eso es lo que más me gustó. Y también la comida. Muy bien, muy bien. Ahora Portugal. ¿Hablas español? Ok, ¿cómo la pasaste en El Salvador? Lo pasé maravilloso. El Salvador es un país bellísimo, los recibimos muy bien. La comida es fantástica, todo, las personas son muy amables. Me encantó El Salvador, con certeza me voy a volver. Es importante como reinas conocer un poco de cuál es ese mensaje que le quieren hacer llegar al mundo en las distintas plataformas y también en este momento el público que nos acompaña, Puerto Rico. Muy buenas noches a todos. Algo que me enseñó El Salvador y que siempre voy a llevar conmigo toda mi vida es que debemos de siempre ser empáticos con las personas. Cuando yo llegué al aeropuerto, todas las personas me hicieron sentir bienvenida, me hicieron sentir en casa. Y les agradezco, El Salvador, por hacernos sentir a todas de esta manera. Muchísimas gracias y siempre llevar eso conmigo. Muy buenas noches. Okay. ¡Qué buen mensaje de Miss Puerto Rico! ¿Qué, ¡empatía! ¿Qué te parece, Rafa? Es importante. Si escuchamos el mensaje de Perú. Muy buenas noches a todo Mesoamérica. De verdad, mi estadía aquí en El Salvador ha sido increíble. Me ha sido demasiado familiar con Perú por su clima tropical, por sus hermosos paisajes, que ahí yo veo los volcanes, está rodeado de volcanes. Me hizo recordar un montón a la selva peruana. Y también a su gente bellísima, es tan amable, es tan servicial, porque sí dice... Si no vives para servir, no sirves para vivir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nicaragua, un mensaje rápidamente. Muy buenas noches, Mesoamérica. Un abrazo a todos mis nicaragüenses. Pues te cuento que yo le he pasado maravillosamente aquí en El Salvador desde que arribé. El día domingo he crecido personalmente de una manera increíble y sobre todo he logrado conocer a personas que llevaré en mi corazón toda la vida. Y sobre todo, llevaré cultura de todas partes. Te cuento que ayer tuvimos la oportunidad de compartir regalos y pues me llevé un pedacito de cada país en mi corazón. ¡Qué bonito! Y ahora, por supuesto, ¡El Salvador! Muy buenas noches. La verdad, me siento muy orgullosa de ser la anfitriona de este gran evento y poderles enseñar un poco de la cultura a estas increíbles niñas que conocí en el transcurso de esta semana. Me llevo un pedazo de, como han dicho ellas anteriormente, de su cultura. Y la verdad, pues, solo transmitirle ese hermoso mensaje que ellas también han dejado en mí. Muchas gracias. Ahí teníamos la respuesta de estas bellezas. Es en esa noche tan especial. El aplauso es de ustedes, chicos. Vamos a conocer ahora sí el resultado final de esta noche. Y hay el que escenario, conocerlo. Nuestras reinas salientes. Estoy seguro que es un momento muy nostálgico para ellas, pero al mismo tiempo está lleno de felicidad y de buenas energías para nuestras próximas reinas. Estamos listos para los resultados. Vamos con la princesa esta noche. ¿Quién será? Felicidades a todas. La princesa, eres tú. ¡Portugal! Y tomadas de las manos, vamos a conocer quién es la virreina esta noche. ¿Quién será la virreina? ¿Quién será?
La virreina esta noche es El Salvador. Y ahora sí, una gran responsabilidad desde que inició Mesoamérica International, y es haber sido la anfitriona. Así es. Muchísimas felicidades. Título merecido. El Salvador, nos llevamos a la virreina. Ahora vamos a conocer a Team Mesoamérica International 2023. Y eres tú, Nicaragua. ¡Felicidades! Team Mesoamérica International es la participante de Nicaragua. Con emociones a flor de piel, con mucha alegría, porque se lleva para su país la corona de Team Mesoamérica International. ¡Felicidades, Nicaragua! Ahora vamos a conocer a las finalistas en la categoría Miss. Así es. Fuerte el aplauso para las reinas. Un año que viene cargado con muchísima emoción. Y ahí llamamos está al escenario a la categoría Miss. A las, si nos acompañan en el escenario, señoritas. Ahí estamos viendo todavía las emociones de Nicaragua. Y llamamos ahora a la categoría Riviera Maya, Colombia, Perú, Paraguay, Honduras, Bolivia, Puerto Rico, Nicaragua, Portugal. También tenemos, por supuesto, a Ecuador, para México, que podamos conocer en este momento a las seis finalistas de Venezuela y El Salvador. Ahora vamos a descubrir quiénes son las seis finalistas de la categoría Miss Mesoamérica International 2023. Un paso adelante, porque tú eres finalista. ¡Colombia! ¡Una finalista más! La siguiente finalista eres tú, ¡Venezuela! ¡Venezuela! La siguiente finalista es ¡Perú! Tenemos un puesto más para el grupo de finalistas. Y la siguiente eres tú, ¡Puerto Rico! Nuestra quinta finalista, ¿quién será? ¿Quién será? Nuestra quinta finalista es Riviera Maya. Y este grupo, lamentablemente, tenemos que cerrarlo con un puesto más. Ya no hay puesto para otra más. Y ese puesto es para ti, Bolivia. Felicitaciones a las seis finalistas, y por supuesto vamos acá a conocerlas a todas, porque pues también a ustedes, preciosas. Muy buenas noches, Bolivia. ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Cómo están? Muy buenas noches, San Salvador. Muy buenas noches a mi amada Bolivia, que están todos conectados a través de la página del Miss Mesoamérica. Primero, me siento muy agradecida por formar parte de este top, un ramillete hermoso de mujeres. Y también muy agradecida por todos los salvadoreños que me han tratado con mucho amor desde el minuto uno que llegué acá. Bueno, es una característica del salvadoreño. Ahora tú, Puerto Rico, ¿cuál es ese recuerdo que te llevas a tu país? Muy buenas noches a todo el público presente, a mi Puerto Rico que está viéndome y apoyándome. Me recuerdo mucho esa gente, esa calidez de las personas. Sin duda alguna, ustedes deben estar orgullosos aquí en El Salvador de estas personas tan maravillosas, tan cálidas, tan trabajadoras. Realmente eso es algo que me llevo, y también me llevo un recuerdo muy hermoso de compartir con estas chicas maravillosas que tienen mucho que aportar al mundo. Gracias. Así es. Ahora conozcamos la perspectiva de Perú. La gente piensa que es fácil estar en un certamen de belleza, pero realmente, ¿qué ha sido lo más difícil, Perú? Muy buenas noches a todos.
Estoy muy contenta de estar aquí y en realidad respondiendo a tu pregunta, sí, no es muy fácil. Hay un equipo atrás de nosotras trabajando día a día para nosotras dar lo mejor. Un certamen de belleza no solamente se define por una belleza física, sino también intelectual. Es muy importante saber de nuestra cultura, estar orgulloso de dónde provenimos, valorar lo que somos para así poder conservar lo más importante que es la diversidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conocer el mensaje de Riviera Maya, que está acá conmigo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este certamen? Hola, muy buenas noches, El Salvador. Estoy muy contenta de poder decir que el mensaje que aprendí con ese certamen es la fuerza y la motivación. A cuando una persona se sienta sola, en estos certámenes te puedes sentir apoyada, porque somos un equipo de trabajo tan grande y con tanta fuerza que puede ser un equipo que nos impulse, nos motive, nos apoye y puede hacer un gran trabajo haciéndonos estar aquí como somos las 6 finalistas. Gracias. Ok, ahí teníamos las palabras. Excelente. Y ahora queremos conocer a Venezuela. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien, de verdad, muy emocionada de estar aquí compartiendo con tanta gente bella y sobre todo con ustedes, los que nos están viendo por las cámaras. ¿Qué les puedes decir a todos los que están acá de tu experiencia acá en el Mesoamérica International? Mira, mi experiencia para cada niña que desea y sueña estar aquí, lo que puedo decir es que venga y la viva, porque no hay nada más lindo que vivir y cumplir un sueño. Fuerte el aplauso para Venezuela esta noche. Y también queremos conocer qué dice Colombia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, para mí lo más importante de esta experiencia ha sido poder encontrar una perspectiva de desarrollo totalmente diferente. Y es que cuando nos encontramos diferentes culturas como las que estamos aquí paradas, todas las perspectivas cambian. El encontrar otras formas de ver la vida, otras prioridades e incluso ver cómo son las acciones y determinadas funciones en otros países hace que uno tome cierta conciencia. Pero lo más lindo es conocer realmente a la gente y ver que detrás de cada niña que está aquí parada y de cada persona que nos atendió, que nos recibió con el corazón, hay un ser humano real que de verdad quiso recibirnos con el alma. Y es eso lo que me llevó, el calor de la gente salvadoreña, su dulzura, pero sobre todo su calidez humana. Ahí teníamos la respuesta de esas 6 bellezas. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias y suerte para todas. Ahí teníamos a las 6 finalistas y ahora la categoría Miss. Compañeros, yo les cuento que tengo ya los resultados y se los comparto en este momento. Muchas gracias. Ahí está, vamos a ver. Damos inicio con Princesa. Esta noche, la princesa en la categoría Miss Mesoamérica International 2023 eres tú, ¡Puerto Rico! ¡Felicidades, Puerto Rico! Ahora es el turno de conocer quién será nuestra virreina. Esta noche. Ay, ¡qué emoción, qué emoción! La que se está viviendo y nos vamos acercando al final, porque la virreina eres tú, ¡Colombia! Ahora sí. Ay, 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 ahora sí. Después de la imposición de banda, sí. Corona para la nueva virreina. Que es Colombia, por supuesto que sí. Y ahora sí vemos a las 4 chicas tomadas de las manos y el público nos dice quién va a ganar esta noche. ¿Quién ganará esta noche? ¿Quién es la nueva Miss Mesoamérica International 2023? Es Perú. Perú se lleva el título a Miss Mesoamérica International 2023. By Francisco Cortés, que en este momento está haciendo la imposición de banda.
Invitamos al centro del escenario a nuestras reinas de la categoría Miss. Colocamos también la capa para la nueva Miss Mesoamérica International 2023. By Francisco Cortés. Felicidades, Perú. Felicidades a todos los peruanos que están en sintonía del Facebook Live y a quienes nos acompañan desde acá, desde El Salvador. Acabamos de conocer la ganadora. Oficialmente se realiza la imposición de la corona para la nueva Miss Mesoamérica International 2023. Amigas y amigos, y de esta manera llegamos a la final de Miss Mesoamérica International en su edición número 31. Gracias a todos los asistentes y por supuesto, gracias a las personas que nos acompañaron por la transmisión en los distintos canales streaming. Gracias Rafael Oropesa, gracias Ligia Roca. Muchísimas gracias, Rafael. Compañeros, gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Gracias también al jurado y a los invitados especiales, que al final son todos por acompañarnos. Muchas gracias, Keringanda, también por compartir el escenario conmigo esta noche. Nos vemos en el 2024, si Dios lo permite, caballeros. Amén, amén, amén. Muy buenas noches para todos. Y que viva la belleza y que viva Mesoamérica International. Bye, Francisco Cortés. Miss America International. El Salvador. Miss America International.